El día de hoy, 7 de mayo del 2021, se cumplen 50 años de creación de esta ala aérea número 3 en la región de Arequipa. Históricamente fue ubicada en 1971 en el óvalo de Vallecito, en esta ciudad, y durante 10 años operó como cuartel general hasta que en el año 1981 fue reubicada en lo que son las instalaciones del antiguo aeropuerto de Arequipa, que hasta el día de hoy, 40 años después, sigue el cuartel general del ala aérea número 3, en el cual me digno actualmente en comandar con todas sus unidades de combate, porque esta es la región de Hierro, que sí combate con el grupo aéreo número 4, con sus aviones Mirage 2000, con el grupo aéreo número 2, con sus helicópteros de combate Mi-25, Mi-35, con la escuela de comandos, donde la gente se prepara para combatir como factor humano con nuestros operadores especiales, y con nuestro agrupamiento de Puerto Maldonado y así como el destacamento aéreo de Tacna, con nuestros sensores radáricos defendiendo el incólume espacio de Quiñones para que el arma aérea esté preparada en todo momento en defender a la patria, cumpliendo con todas las demandas del Estado y al servicio de toda la ciudadanía. Les agradezco eternamente por la confianza depositada en todo el personal del ala aérea número 3, oficiales, técnicos, suboficiales, personal del servicio militar y personal civil que han escrito la historia durante todos estos años como la región más poderosa, la región de Hierro, siempre en defensa de los intereses de nuestro país. El ala aérea número 3 tiene como misión principal el control de toda la región sur hacia sus unidades subordinadas, como son el grupo aéreo número 4, grupo 2, ESCOM, destacamento aéreo de Tacna y el agrupamiento de Puerto Maldonado. Como ala 3 realizamos el planeamiento y conducción y control de todas las operaciones y verificamos en todo momento el entrenamiento y preparación de la fuerza en las unidades subordinadas. Bueno, para todos nosotros esta etapa de la pandemia del COVID-19 ha sido difícil. Sin embargo, el ala aérea número 3 ha sabido adaptarse y cumplir con su misión principal encomendada por la superioridad, la que es el apoyo a todo el sistema de salud. Nosotros hemos realizado muchas campañas de ayuda y de control en apoyo a la Policía Nacional. Se ha realizado la campaña de vacunación a todo el personal militar. Y como saben ustedes, somos personal de primera línea. Sin embargo, hemos sabido adaptarnos al cambio y poder innovar la manera de poder trabajar y seguir funcionando de una manera casi normal a pesar de la reducción de personal. Hemos tenido principal cuidado en proteger la salud de nuestros miembros, de los efectivos de acá del ALA 3, sin dejar de cumplir nuestra misión principal. En esta etapa que nos ha tocado vivir, el principal apoyo que ha dado el ala número 3 con los efectivos, han estado realizando las rondas en protección a todas las vacunas que han llegado acá a la región sur. Se han realizado las patrullas y rondas para poder resguardar todo el sistema y la estrategia de vacunación en apoyo no solamente también a la Policía Nacional, sino todo al sistema de salud para la vacunación, que si bien es cierto, no se ha logrado en su totalidad por las situaciones difíciles que nosotros ya conocemos, pero creo que todo el personal de esta ala aérea número 3 y en general de toda la región sur ha podido cumplir con la misión que ha sido encomendada. Compañeros del ala aérea número 3, desde Madre de Dios, la capital de la biodiversidad de nuestro Perú, en representación de todo el personal militar y civil de este agrupamiento aéreo de Puerto Maldonado, les envío un afectuoso saludo por sus 50 años de creación, años llenos de historia al servicio del país, en especial a la región de Hierro. Agradeciéndoles por el liderazgo ejercido en todos estos años y reafirmamos nuestro compromiso y lealtad en contribuir en el cumplimiento de la misión encomendada al sur de nuestro país. ¡Feliz aniversario! Soy el coronel FAP Rudolf Raúl Alarcón Salas, médico aeroespacial y director del Hospital Regional del Sur. La función de nuestro querido hospital es brindar atención integral a todo el personal militar y familiares, con la finalidad de mantener operativas
nuestras tripulaciones de combate y nuestro personal militar. Y asimismo, velar por la salud de todos los derechohabientes, es decir, todos los familiares del personal militar. En la región sur somos el nivel más alto en salud, en lo que es atención FAP. Por eso que tenemos que estar siempre pendientes del personal que tenemos en las sanidades de los grupos aéreos. Y tenemos que velar también por la mayor parte de la población que vive en Arequipa y que, si bien es cierto, sus familiares trabajan en unidades, pero ellos radican acá. Y en general, la función es atender a todo el personal de la región. En esta época difícil que nos ha tocado enfrentar, y me estoy refiriendo por la pandemia del COVID, este hospital ha cumplido una labor, por decir, heroica e histórica. Tenemos dos personales que han fallecido del hospital el año pasado. Tenemos dos víctimas de esta lucha que la hemos enfrentado en los momentos más duros y la seguimos enfrentando. Y la seguiremos enfrentando con los recursos que tenemos, de tal manera de que nuestra población tenga la seguridad de que nosotros siempre estamos velando por la salud de todos ustedes. Asimismo, a pesar de estar en una pandemia tan dedicada, tan cruel para la vida de todos, de toda la población FAP, este hospital continúa dando atención operativa y fundamental, por ejemplo, en el tratamiento quirúrgico que se nos vaya a presentar, especialmente el tratamiento quirúrgico de emergencia. Tenemos áreas no COVID que están justamente destinadas para que nuestro personal pueda tratarse, se puedan seguir salvando vidas, y esa función nunca la vamos a dejar. Soy el coronel de la Fuerza Aérea Perú, Fabricio Chirinos Delgado, de la Especialidad de Defensa de Operaciones Especiales. Actualmente me vengo desempeñando como director de la Escuela de Comandos, acá en la base aérea de Vítor. Quiero expresar que la ESCOM pertenece a una de las unidades de la región de Hierro del sur del Perú, que están bajo el comando del ala aérea número 3. La Escuela de Comandos, en sus 42 años de existencia, es una unidad que forja a los futuros operadores especiales en base a un riguroso entrenamiento y mística dentro de los estándares de seguridad, contando con personal profesional altamente calificado y una infraestructura e instalaciones modernas. Asimismo, la Escuela de Comandos, dentro de sus capacidades de reacción inmediata, tiene la responsabilidad de tener en todo momento una patrulla de rescate SAR en caso sea requerida, la misma que apoya con patrullas de reacción rápida y especializada. La misión de la Escuela de Comandos en el contexto de la pandemia del COVID-19 se basa fundamentalmente en 4 puntos importantes que debemos de cumplir. El primero de todos es referido al entrenamiento. Como Escuela de Instrucción, es una unidad que no debe parar para brindar ese requerimiento constante que se tiene de comandos y operadores especiales. El segundo punto vendría a ser dado en brindar al personal de apoyo para las patrullas que están contribuyendo en la pandemia. El tercer punto, contar con patrullas de reacción rápida para cualquier contingencia que se pueda presentar dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Y finalmente, hemos brindado también un apoyo de seguridad a los diversos planes Taita que se han llevado a cabo durante la pandemia. La relación del ala aérea número 3 con el grupo aéreo número 4 se puede enfocar bajo 2 temáticas. La primera, normativa y jerárquica. Como grupo aéreo número 4, como área de seguridad nacional número 1 y como ejecución táctica del componente aéreo. Pero quizás la más importante es la tradicional histórica. El grupo aéreo número 4 siempre ha apoyado las operaciones aéreas de defensa aérea y acciones militares que ha dispuesto el ala aérea número 3. En el contexto del COVID-19, el grupo aéreo número 4 ha cumplido operaciones y acciones militares desde el punto de vista de hacer cumplir la normatividad y disposiciones legales del Supremo Gobierno, dar escolta y seguridad a los puntos de vacunación contra la COVID-19 y dar seguridad y escolta a los vehículos de oxígeno en tránsito del sur hasta Lima. Ha sido todo un desafío para nosotros, pero de acuerdo a nuestro lema,
valor, destreza y moral combatida, hemos estado presentes en la lucha contra la COVID-19. Como toda unidad militar, el Grupo Aéreo número 2 depende jerárquicamente del ala aérea número 3 para lo que es el cumplimiento de su misión, que es mantenerse preparado, entrenado y equipado para cumplir con las operaciones aéreas que ordene el escalón superior. En el contexto del COVID-19, la misión en la cual estamos abocados es en el control del orden interno y la defensa civil. Nuestro personal, en nuestra área de jurisdicción, realizamos patrullajes para contribuir a que la población cumpla con las disposiciones del gobierno. Como comandante del destacamento aéreo de Tacna, tengo el agrado de saludar al ala aérea número 3, la región de Hierro de la Fuerza Aérea del Perú, por su 50 aniversario. Aquí desde Tacna realizamos lo necesario para el engrandecimiento de nuestra institución, vigilando y controlando nuestro espacio aéreo y combatiendo a este enemigo invisible, el COVID-19. Quiero expresar mi saludo cordial a nombre del personal de técnicos y suboficiales al conmemorarse sus 50 años de fundación del ala aérea número 3. Un saludo muy especial a todo el personal militar y civil de la unidad ala aérea número 3. Me siento orgulloso de pertenecer a esta familia. Un gran abrazo a todos mis compañeros del servicio militar voluntario y con el lema Arriba, siempre arriba, Fuerza del Perú. Un saludo muy especial para nuestra querida ala aérea número 3. Al cumplir 50 años de fundación, sus bodas de oro, a nombre del personal civil que labora en esta gran unidad, representante de la Fuerza Aérea del Perú en la región sur. Para mí es un gran honor dirigir este saludo en representación de todos mis compañeros civiles, ya que represento al personal, uno de los personajes más antiguos de esta unidad, con 41 años de servicio. Realmente es un orgullo para mí haber laborado y seguir laborando en esta gran unidad, donde he visto pasar a muchos compañeros militares y civiles que ya algunos en retiro y otros incluso ya fallecidos, que con su trabajo han hecho grande a nuestra ala aérea número 3. Como comandante general del ala aérea número 3, Mayor General FAB Mariano Rodríguez Llerena, les envío un caluroso saludo a todo el personal de esta ala aérea de ayer, hoy y siempre, que con todo su esfuerzo, su profesionalismo, forjaron durante todo este tiempo la mejor ala aérea de toda la Fuerza Aérea del Perú. ¡Feliz 50 años, ala aérea número 3! Saludar a todo el personal militar y civil del ala aérea número 3, reconocer su esfuerzo, dedicación y trabajo. Ha quedado demostrado en estos años, a pesar de la situación que nos ha tocado vivir, que seguimos siendo íntegros y muy buenos profesionales para cumplir con la misión encomendada. En estos 50 años que vamos a cumplir, un reconocimiento a todos aquellos aviadores, personal de oficiales, técnicos, personal militar y personal, sobre todo personal civil, que ha laborado en esta ala aérea número 3, llena de muchos logros y mucha tradición, y sobre todo que han sabido cumplir a cabalidad toda la misión encomendada por la superioridad. Les deseo en este 50 aniversario, sobre todo salud, paz y prosperidad también para toda su familia, y encomendarlos a seguir siguiendo el ejemplo de nuestro héroe José Abelardo Quiñones, Gran General del Aire, y recordar siempre que el aviador, llegado el momento, debe ir hasta el sacrificio. Muchas gracias. El personal militar del Agrupamiento Aéreo de Puerto Maldonado,
viene apoyando a esta campaña de vacunación que está llevando el Ministerio de Salud a través de sus brigadas de vacunación. De manera coordinada con el área número 3, venimos llevando un control de todo el personal de mayores de 80 años y ahora el personal de 70 años. Es una forma de contribuir con esta lucha, esta pandemia a nivel nacional y contribuir con el Estado. Un abrazo muy fuerte y efusivo a todo el personal del ALAR 3, del Grupo 2, del Grupo 4, ESCON, DATAG y AJMAL. A nombre de todo el personal que labora en la Escuela de Comandos, quiero expresar mi saludo personal por este aniversario del ala aérea número 3, la cual cumple una labor muy importante dentro de la región, proyectando la acción de la Fuerza Aérea del Perú en todo el ámbito de su competencia, mediante todas sus unidades subordinadas y específicamente en esta Escuela de Comandos, que contribuye con la formación de los mejores operadores especiales. Les deseamos muchos éxitos y que siempre mantengan en lo alto ese firme compromiso de ser los guardianes del cielo de Quiñones y estar presentes en el desarrollo socioeconómico de la región sur. ¡Feliz aniversario, ALAR 3! Camaradas del ala aérea número 3, como comandante del grupo aéreo número 4, quiero enviarles un afectuoso, sincero y cálido reconocimiento por su 50 aniversario y que ustedes, haciendo honor a su lema, la voluntad de triunfar, asegura nuestro éxito, aseguran el control del espacio aéreo en la zona sur del país. ¡Felicidades! Como comandante del grupo aéreo número 2 y en representación de todo el personal militar y civil y el personal del servicio militar voluntario de esta gran unidad de helicóptero de ataque, para mí es un honor saludar a todo el personal del ala aérea número 3 por sus 50 aniversarios y renovar el compromiso de seguir trabajando para esta gran unidad de la región del sur, la gran región de Hierro. Muchas felicidades. ¡Feliz aniversario al área número 3 y que sean muchos años más! Una exhortación a todos los compañeros a seguir laborando y siempre llevando en alto nuestra ala aérea número 3 y para el engrandecimiento de nuestra Fuerza Aérea del Perú y para nuestra patria. ¡Viva el ala aérea número 3! En este cincuentenario, la voluntad de triunfar asegura nuestro éxito. Felices 50 años.